Verdad que bueno, nosotros por suerte hoy y mañana nos tocó a nosotros un programa que está recorriendo la provincia de Jujuy, que se llama El Estado en tu Barrio, y yo creo que todo el país también, digamos, que están con esto. Así que bueno, estamos haciendo distintos tipos de trámites, llevando, digamos, a cada pueblo, en este caso nos tocó a nosotros, para que la gente, bueno, tenga la facilidad de tramitar el DNI, de renovar, de hacer cambio de domicilio, de hacer actualizaciones y también trabajando con el ANSES, con el tema del salario universal y los distintos trámites que se hacen por medio del ANSES, ¿no? Bueno, se ve que hay mucha gente que todavía no tramitó su documento nuevo, ¿no? Sí, nosotros tenemos, digamos, hay un problema que tenemos nosotros, que se suprimió el registro civil de acá de Aguascalientes y se llevó todo, se centralizó todo en Ciudad Perico. Así que eso hace a que mucha gente por ahí les cueste hacer la renovación del DNI y cualquier otro tipo de trámite, ya que bueno, por ahí cuesta sacar un turno, conseguir un turno en Perico, y bueno, yo creo que esta es la oportunidad para que ellos puedan renovar, los que tienen atraso también puedan hacer el DNI o actualizar el DNI ahora, algo también que un beneficio para la gente es que no se está cobrando, se está haciendo totalmente gratis, o sea que bueno, no van a tener que pagar la multa que en muchos casos se paga en el registro civil, así que bueno, yo creo que es algo, una ayuda muy importante. Tenemos también el servicio del ANSES, que están haciendo las cargas, las libretas por el tema del salario universal. Hay un médico que está destinado también, que estuvo esta mañana firmando las libretas. Mañana temprano también va a haber un médico que va a estar acompañando los trámites que vaya haciendo la gente, cosa que bueno, la gente de ANSES se pueda llevar los trámites y salga más rápido el tema del salario, ¿no? Tarde de las 8 a partir de mañana, ¿no? Sí, a partir de las 8 hasta las 2 de la tarde. Así que bueno, las chicas llegaron, un equipo que vino desde Buenos Aires, que llegó a las 2 de la tarde. Así que primero tuvimos un problemita con el internet. Vos sabés que acá tenemos internet por aire, así que bueno, por ahí a veces cuesta, digamos, tener los megas que ellos nos piden. Pero bueno, hoy por hoy, ahora en este momento, yo creo que están trabajando a full con el tema del DNI. Así que bueno, normalizamos ese problema y se está trabajando, digamos, una jornada donde hubo mucha gente y esperamos que mañana sea lo mismo, así que vamos a estar mañana hasta las 2 de la tarde también.